se ahorcó con una prenda de vestir en el área de aislamiento temporal del VC de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. El hombre era investigado por el presunto delito de violación a una menor de edad. Llevan 3 meses paralizados, por lo que propietarios de bares, discotecas, salas de eventos y otros locales de diversión nocturna se declaran en quiebra. Piden al COE que les permita volver a abrir sus puertas con normas de bioseguridad. Movilizaban marihuana que pretendían comercializar en Guayas, sin imaginar que la policía antinarcóticos los seguía de cerca. Luego de interceptarlos, les allanaron el domicilio. Las 4 personas fueron detenidas. 2 pistas de aterrizaje clandestinas fueron bloqueadas en la provincia de Santa Elena. Se presume que estas pistas eran utilizadas para el embarque de droga. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, estamos listos ya como siempre para la información. Señora mi querido Richard, señora... ha venido romántico hoy día. Mi querido Brad Pitt. ¿Qué qué? Brad Pitt. Pero después de 3 incendios y todos los terremotos. Pues... Mi querida Obama. ¡Ah! Michelle Obama. Michelle, está guapísima con ese blanco con naranja. Me encanta. Hoy día, la verdad es que ya no solo han venido románticos, sino como locos. Como los medidores. Los medidores están locos. Tío, qué gusto saludarlo. Buenos días. Igual para todos ustedes. Queridos amigos, vea, esto del ataque a los policías se ha convertido en una costumbre pésima, por cierto. ¿Sabe por qué? Porque no hay castigo. Entonces cualquier hijo de vecino cree que le puede pegar a un policía. Y partirlo en dos. Y partirlo en lo que le dé la gana, en los pedazos que quiera. Porque la ley así lo permite. Así lo dice la ley. Ataque y resistencia. Usted le mete un garrotazo con un tronco de barenga que tenía ese tipo a una persona y es ataque y resistencia. Eso es intento de asesinato, por favor. Correcto. O sea, que usted le corre barenga a un policía y no pasa nada. No pasa nada. Veamos, señor productor, usted tiene ahí el video. Vamos viendo qué fue lo que pasó. Me quedé estupefacto a ver esto. Vamos a ver cómo le... Y suena. Claro, pues. Suena. ¡Oh! A ver, veamos. Es la agresión suscitada a un agente policial, el cual cumplía con un procedimiento debido a que el conductor de una mototaxi no contaba con un salvoconducto. Esto derivó a que el sujeto golpeara con un trozo de madera al gendarme. Pero las cosas no concluyeron ahí, pues la policía inmediatamente aplicó un operativo de captura. El sospechoso fue trasladado hasta la fiscalía. De su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, daba detalles de esta detención por medio de redes sociales. Sucedió en Yaguachi, Guayas. El agresor fue detenido el mismo día 17 de mayo y puesto a órdenes de la justicia. Recibió medida cautelar de prisión preventiva, defensa institucional de la Policía del Ecuador y el Ministerio de Gobierno. Damos seguimiento al caso. En el lugar de los hechos también se escucharon disparos, informó Julio César Saúl. ¿Se da cuenta? Hasta suena como que usted golpea un coco. Exacto. Una agresión sin nombre. ¿Te imaginas la madre de ese policía? Ese golpe se le repite a ella, no por una vez, sino por 100 veces repetitivamente. En ese golpe fue inyectado... de odio. Pero por supuesto. Fue inyectado de bajeza, de cobardía. De miseria. De miseria. De cobardía, como usted bien anota, mi querida Bomba. Pegarle a una persona que estaba haciendo su trabajo. Que estaba agachado, escribiendo. Claro. Lo cogió de cobarde. Al descuido, como pegan los cobardes. Los cobardes, correcto. Déjalo que se descuide, pues. Yo me lamo por mi época. Y si tienes algo contra él, ¿sabes qué? Quítate el uniforme y vamos...
más allá como hacen en mi barrio. Claro, vámonos atacando. Claro, exactamente. De varón como, a varón. Como varón. Como varón. Por no último. Espera que esté trabajando. Por y último. Por último, porque tú por tienes último. Que por supuesto. Respetar. Tienes que respetar la actuación del policía, el uniforme. La dignidad del uniforme que uno carga es lo primero. Y un ser humano. Porque los que defienden a esta clase de gente, el policía no será gente, pues. No será ser humano. No tendrá madre, no tendrá hijos, no tendrá familia. Claro, eso es lo que más me duele. Eso me duele, entonces, el entorno familiar que se afecta. Ese golpe que este miserable le dio al policía cayó sobre todos los hijos del policía. Y la sobre madre, su madre. Exactamente. Sobre su toda madre. Su familia. Fue una madre, por Dios, vive orgullosa de su pariente, de pero su hijo policía. Sí. Pero a la vez vive temerosa. Esa mujer no duerme. No duerme. Yo se lo digo como madre. Cuando uno como madre tiene su hijo que sabe que está en peligro. Decía yo en la mañana, todos los trabajos tienen un riesgo. Claro. Son sacrificados, pero el trabajo de un policía, el trabajo de un militar, es diferente. De un infante, de un aduanero, mucho, agente de la ATM, de un doctor, de todo, cualquier profesión los de la tiene CPE, su riesgo. Todos ellos. Pero esta es más riesgosa y los tiempos como estamos viviendo, así es. Por Dios, cualquier hijo de vecino le regala una bala de gratis. ¿Sabe por qué? Porque se hicieron leyes favorables a la delincuencia. ¿A estos miserables? Inventaron eso de ataque y resistencia. Un imbécil. Inventaron linchamiento mediático cuando la prensa como habla y critica las cosas. Linchamiento mediático enseguida para defenderse. Felizmente eso fue derogado. Ya, felizmente. Porque si no, el delincuente y los delincuentes que andan por ahí ya estuvieran libres por el linchamiento mediático. Tantas leyes estúpidas que se crearon para embrutecer a la población, como la ley estúpida de los 10 gramos de droga. Por favor, aquí dice, por favor. Aquí para dice, podrirnos claro más en lo que estamos. Y no la derogan. Y ahí está eso. ¿Puede tener, ahí está. Ahí está el nombre. ¿Puedes ponerlo de nuevo? Oiga, hay alguien por ahí. Ajá. Que le dijo a Beethoven tonto. Claro. ¿Le dijo a Beethoven tonto? Por supuesto. Porque tiene discapacidad auditiva y toca guitarra y canta. Y eres un tonto, no sirves para eso. Entonces dijo a Beethoven, tú no eres nadie, Beethoven. No, no, no. Yo soy sabido, porque yo toco guitarra, canto y tengo discapacidad auditiva. Imagínate tú. ¿Cómo es eso? Que tienes discapacidad auditiva y puedes entonar notas de canciones y con guitarra y con la voz. Si eres semisordo o sordo. Sordo. Oye, Beethoven tenía esa deficiencia, ¿no? Claro, pero era Beethoven. Era un genio, generó un. Y entonces este de acá le dijo a Beethoven, anda para allá que yo soy más sabio. Este es Beethoven, pero el perro, oye, porque es un imbécil. Mira, ni el perrito, porque lo estoy comparando con un animalito. No, que pues perdón, oye, el perro es un animal fiel. Oye, suena como un coco. Un coco. Suena así. Coco, sí. Poc. Y, pero, y la gente se abre en vez de cogerlo y la gente se no, mira, pues. mira, ve. Sí, un poco más y lo aplaude. Lo aplaude. Un poco más y lo aplaude. Eso, un poco más y es declarado el héroe de Yaguachi. Claro. Creo que debe ser solidario la gente y saber. ¿Y si saben por qué pasa esto? Está preso. Está preso. Está preso, bien. Pues no va a pasar nada. Está, si es que, el propio ministerio y la agresión, policía. Ahí está. Guillermo Cuello Merlo fue detenido el 17 de mayo y puesto órdenes de la justicia. El mismo día de la agresión. Tiene medidas cautelar y prisión preventiva. Prisión preventiva. Ahora vendrá el 283 del pueblo. Ataca y resistencia. Nada de ataque y resistencia. No es intento una asesinato. Persona que ataca de esa manera a otro ser humano es intento de asesinato. ¿Qué pasa si le rompe el coco en dos? Oiga, tío, sale el agua por el coco. Y los abogados de la policía no pueden. No, eso es lo que yo digo siempre. Mire, ¿qué pasa con los abogados de la policía? Los abogados de la policía. Este es para meterlo preso porque es intento de asesinato. Los abogados de la policía. Los abogados de la policía también ahí están amarrados, pues. No de pueden meterle mucho caballaje. Pero, sin embargo, los abogados de tanto pillo, tanto delincuente, no tienen licencia porque para hacer de todo. Lo permite. Lo permite, pues. ¿Por qué ustedes creen que sigue pasando esto con los policías? Porque, ¿sabe qué? Si usted ve que al otro no le pasa nada, usted también incurre en la misma falta. Oiga, pues. Si no, dice, pero, no pasa nada, dale pero más palo. Mi querido Huguito, Richard Guerrero. ¿Cuántos policías hemos visto en esto? De lo que va de la pandemia nomás, no nos vamos muy atrás. Ajá. ¿Cuántos policías hemos visto agredidos? ¿Así? Un poco. Aquí así. Me acuerdo, me ha pasado como unos 5 o 6, pero así agresiones fuertes. De lo que va de la pandemia. El de la Amazonía, los más sentidos. Amazonía eran dos. Amazonía, eran Quevedo. Dos. Acá en la... han sido como 2 o 3. Sí, sí. Hace unos días. Por Novol. Los que le quemaron el carro en Manaví. El carro. Aquí en el Guasmo Sur que le quemaron la moto. En la Tola. En la Tola también. En Guayaquil, Guasmo Sur, arrasado. Y ya mismo sale el de Esmeralda también que hoy día. Los de la Tolita que salieron. Ahí me quedé 10 años. Me quedé 10 años, entonces redondeémosle 20. Ya, por lo menos.
por lo menos mínimo. Pero como no le pasó nada de al primero. De los que se han visibilizado. Exacto. Y los que no han salido, que la gente no se entera. Mayra, no le pasó nada al primero. Ajá. El resto sigue. Claro, pues. Porque no, ¿sabe qué? No pasa nada, hermano, mira la semana. Y se le metió un tiro, una puñalada, le cayó a puñete, la gente le pegó y no le han hecho nada. Y corre muerto, yo lo veo muerto de la risa. Muerto de risa, cobarde, todo miserable, toda la gente se le abre también. Anda, bien, te felicito. Claro, eso, mírame. Chévere. Declarado héroe de Yaguachi, pues. En Estados Unidos le revientan la cabeza de un tiro. Claro. En Brasil, Bolsonaro lo condecora al policía que repele un accionar de esta manera. Así pero es. Acá es diferente. Acá condecoran al agresor. Al delincuente. Al agresor. Y al policía le cobran el uniforme, la bala. Y si por si acaso se acordó de la mamá del delincuente... Lo mandan a juicio, correcto. A juicio. Ajá, sí. Y si se lleva a juicio por agresión. Y si por si acaso el policía es el que acoso, le mete... Por mal uso del uniforme, le sacan una de cosas. El policía le mete un manotón, ni siquiera una cachetada, no, un manotón así por la espalda, ni siquiera un puñete. ¡Ay! Intento asesinato. ¡Abuso! De autoridad. De autoridad. Abusivo, policía, tal y tiene cual. Tiene que cambiarse de casa porque descubren dónde vive. Le acaban vive, la madre, policía. El hijo y el espíritu pobre santo. Pobre policía y yo la familia tiene que salir vive. En quema. Yo sé dónde vive, ya sabe Simón, que yo salgo en una semana. Ve. Te la cojo y te ya sabe. Ve. Vamos a Esmeralda. Vamos a Esmeralda. ¿Qué yo pasó en Esmeralda? Yo salgo y te quemo la casa. ¿Qué pasó en Esmeralda? Con tu familia adentro. Vamos a Esmeralda, la tierra de Mayrita, que también hay más videos. Vamos a la provincia de Esmeralda. 8 y 10 de la... Mira, otra vea, vez. Vea eso. Ahí le caen. Ahí está. Como no pasa nada, vea. Vea. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Porque los policías quedan agredidos. A ese policía lo arrastraron. ¿Lo arrastraron? Claro. Lo arrastraron. A ese policía lo arrastraron. Como Alfaro se decía. Le dieron así, es. Alfaro. Así es. Como a zorro también dice. Como y a entonces, zorro. Le dieron como a zorro. Y entonces, ¿qué pasó? Hasta ahora no se sabe todo. Ahí, había 17 detenidos. ¿Ah? Escucha la bala. Sí, pero nada. Hay bala. Mira, una persona que te patea en el piso. Porque te lo arrastraron, lo patearon en el piso. Cobarde. Eso es intento de asesinato. Cobarde. No, intento de asesinato. Te pegas en la cabeza. No, pero le ponen que es defensa autodefensa, porque el policía atacó. Ah, mole. Así hacen los amarres, pues. No. Eso fue en Esmeralda, en el sector 15 sí, de marzo. En La Tola. Sí. En un sí. operativo... No. Está en Esmeralda. Ah, Esmeralda. En el sector 15 de marzo. Este fue un operativo sí. policial y salen más bravos. Más bravos, claro. Salen claro. los del barrio, los de la casa. No, pues ya, ¿cómo hablan los esmeraldeños? Le hacen pueblo. Claro. ¿Ven qué están haciendo? Y hay una situación complicada, difícil. Mira tú. Un pueblo... De gente trabajadora, orgullosa. Esmeralda es donde, oye, se han iniciado revueltas, pero orgullosamente, por dignidad, por su pueblo, porque tienen que reclamar. Esto fue el 15 porque de marzo. Es una de las provincias más abandonadas y una de las provincias que más aporta al país. Recordemos que nada más y nada menos estamos hablando de Esmeralda, donde el petróleo se lo ha festejado así a diestra y siniestra. Y no quedó nada en Esmeralda, nos dejó fue la desgracia. Oye petróleo Esmeralda, futbolista. Petróleo del Oriente, Esmeralda, y los sí. menos beneficiados son ni los orientales ni los esmeraldeños. Sí. Han sido de cualquier lado menos de ahí. Oiga. Todos los ladrones nos han dejado han la secuela, nos dejaron los miserables, nos dejaron ahí. Oiga, salió ¿sabe lo que dejaron? ¿Qué dejaron? Arte enfermedad, sí. Arte enfermedad, porque hay algunos que están destrucción. En el pueblo. Yo estuve están ahí con algunos que no pueden ni procrear familia. Así es. Oiga, por la secuela de la... Con problemas en la piel. Con problemas en la piel. Cáncer al estómago. No pueden tomar un trago de agua del río porque está contaminado. Está contaminado, está envenenado eso. No se pueden ni bañar. Nada, los mejores futbolistas. No tienen ni un equipo en primera. No, pues el no Folke, tienen una. El Folke Anderson abandonado. Oye, José Luis, pues no tienen ni una cancha, pues. Ni una cancha. Hay que jugar en la calle, en el cemento. Sí. Yo jugaba pelota ahí con la gente de la Popala, pues. Y de los merdeños se van a Inglaterra, todos los futbolistas. Claro, y no, claro. Es terrible, ¿no? Es una pero cosa. Claro. Así como hay gente que se acaba la cara por Esmeraldas y se la juega por Esmeraldas, hay gente que le dejan mal a Esmeraldas. Yo no me identifico con tipos, con personas como estas. Pero por supuesto. Porque son una lacra. Estas lacras que no nos favorecen en nada, nos están desperdiciando como seres humanos. Y desprestigia al esmeraldeño. Claro. Al hombre de raza negra sí. y mujer de raza negra. ¿Sabe por qué? Pues esos negros son así. Son bulliciosos, no, son escandalosos. Y no son los negros así, no. como le llaman. Nosotros no reclamamos son. Con razón. Gente decente,
muy culta, conocí muchísima gente con mucha cultura, más que los que no tienen piel de ese color. Conozco, oigo, orgullosamente, ahora en carnaval estuve, antes de la pandemia, me di una vueltita por Esmeralda, y créame, me sentí orgullosa, cómo me visitaban en la casa de Normita Valencia, donde llegué, y Camilo, su esposo, llegaron la gente, los locutores de la radio, llegaron, llegó el rector de la universidad, llegó otro asambleísta, negros. Entonces. Pero con qué orgullo se sintieron. Claro. Créame, lo digo, discúlpeme, te digo en este momento, en título personal. Llegaron a felicitarme y a decirme, además de aplaudirme y felicitarme, decirme que yo soy la representante digna de la raza esmeraldeña, porque estoy dejando muy en alto su nombre. Claro, una mujer que salió de ahí y yo solamente tengo palabras de amor para mi gente y de agradecimiento para mi pueblo. Esto no la representa. Pero cuando veo estas cosas, me siento avergonzada. Porque sabes lo que me da. No arrepentida de ser esmeraldeña, sino avergonzada de gente. ¿Qué clase de gente se mezcló entre nuestra gente? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo peor? Gente ha venido de otras partes. Oye, ¿sabes qué? Lo peor es que como hay una turba enardecida, no le importa, porque el policía saca el arma, pero ellos no les importa. No les importa porque saben que no les puede hacer nada. No les puede hacer nada. Eso lo amague, dice, ¿no? Claro, ellos saben. No pueden disparar. No pueden ellos disparar. Saben. Entonces sacan el arma y dicen, ¿qué me va a hacer? No va a hacer nada porque no me puede disparar. José Luis. Entonces, el ladrón. El sector de la 15 de marzo me dice, creo. ¿Usted sabe que el ladrón? El delincuente es el mejor abogado que hay. Claro, el que se la saben todas. Se la saben todas. Igualista, decimos. Artículo 365 del Código Penal Integral. Usted la va a sacar de 17J33 hasta corriendo. No me estés grabando. Dos meses y te vuelvo y te cojo. Y no me estés grabando porque te puedo seguir un juicio. Ah, claro, y te gana el juicio. Correcto. Y me tienen que indemnizar. Correcto. Solo por tomarme una foto. A mí no me estés grabando. El policía agacha la cabeza y se va, mejor. Y se va. Porque ya sabe que es la verdad. Es la verdad. Él sabe que es la verdad. Tiene razón. Él sabe que el ladrón. El delincuente tiene la razón. Mira, ahí saca el arma, pero sabe que no le va a disparar. ¿Para qué? Pues sabe que no le va a disparar, claro. Más bien pone en riesgo, se pone en riesgo que le quiten el arma. Solo es este... Claro, un amague nomás, ¿sí? Ajá, como jugando los policías y los ladrones. Insisto, ¿te acuerdas? Todo esto sucede porque el primer caso que se presentó no pasó nada. No frenaron. No frenaron, las leyes son alcahuetas, son dispuestas para que sucedan estas cosas. Entonces el resto dice... Sí, a ese man no le hicieron nada, a mí porque no. Vea, esto es clarito como en su casa, en su hogar. Así es. Cuando un hijo comete una normalidad, comete alguna babosada o barrazada, usted en el primero se lo perdonó. ¿Sabe qué está haciendo? Ahí agacha, se va a ver que todos los días se la hace. Oiga. En el primer momento que le hagan alguna de esas canalladas, entrele a palo. Oiga. Y se acabó. Oiga, ya... Muerte el perro, se acabó la rabia. De ahí en adelante, cuando va a hacer alguna cosa, lo piensa dos veces. Coja. A mí me decía mi hija, la mamá del machete, cuando veía algo, ra, ra, mi machete. Parado, el peludo, el peludo. Y ahí lo tengo, ya tengo mi machete. Claro. Pero el raza con el machete, a ver, ¿qué pasa aquí? Ah, es machete. Claro. Planazo contigo. Planazo contigo. Planazo contigo. Planazo. No, ahora vea, en la época... Ese era el mejor psicólogo. Oiga, el mejor psicólogo, el peludo. Pues. El peludo. Estaba guindado en un clavito. Guindado en un clavito, oye. En un clavito estaba el y peludo. Y tenía nombre, pues. Ese le ponía el nombre. Claro. El yo orgullosamente... San Martín. Me siento orgullosa porque ese látigo toda la vida tuvo mi nombre. Sí, llevaba Mayra. Mi nombre, no había otro que lleve orgullosamente el nombre. Olía uno, ¿no? Olía Mayra. Mayra, claro. Pásame la Mayra. Yo decía, me está llamando. No. Sí, cuando decían, vamos a pegar, yo... Yo una vez me ponía ahí porque, no, contigo no es ahorita. Porque sí, porque a mí, otro hacía la. Debe haber sido Angelita también. Pues. El peludo en Manaví dicen el bollero, el bollero. El bollero, 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 el bollero. El bollero. ¿Y ese ¿Por qué le dirían el bollero? No sé. Salías cuerno. Usted sabe que nuestro pueblo tiene sus dejes y sus cosas. ¿No? Sí. No sé por qué le dicen el bollero, pero cuando uno dice, pásame el bollero. ¡Uy, corre! Mi tía decía, pásame el bollero. Están soplados, claro. Y te lo ponés un clavito. No quedaba nadie. Si no come. Y uno quedaba bien. En Esmeralda le decíamos Pedro Moreno. Ya, Pedro Moreno. Pásamela, Pedro Moreno. Saca lo malo y pone lo bueno. Sí, así usted quedó por Esmeralda, ¿sabes? ¿San Martín o Peludo? Ya hace tiempo que no vemos ni a San Martín. No lo veo ni a San Martín. Peor al Peludo. Claro, pero oiga. Ahora te es el canoso. Mayra, es el mejor psicólogo. Sí, claro. Claro. Ahora, que si usted me pone la mano encima, la mando presa. No, vas a mandar presa. Mira, te pego y ahora sí mándame presa. Ahora al revés, mira a ese niño, por ejemplo. Mira. Parece que es una criatura, no sé. Sí, es un jovencito, va llevando un adolescente, claro. Ahora,
Muy bien, vamos, ver, porque tenemos, vamos a cambiar un poco de tema, porque tenemos un operativo antidrogas que Manaví se realizó. Ah, ya, en Manaví, sí. Sí, sí señor, sí. A ver si tenemos las imágenes. La Policía Nacional realizó un operativo la noche de el miércoles, el día de ayer, en el cantón Jama, en la provincia de Manaví. Sí, señor, en una pista de las tantas que hay clandestinas aquí en el país, ¿ah? ¿Eh? ¿Otra vez? ¿Cómo? ¡Oh! Este es otro. Este fue ayer nomás. Claro, yo sé, otra vez el avionetazo. ¿Avionetazo, tío? Aquí hay más pistas clandestinas que aeropuertos legales. La única pista donde no puede caer esa avioneta es en esta pista. ¿Cómo que? Hay que caer la avioneta de Polito ahí. La avioneta de Polito está aterrizando ahí. Va a ser que lo maten a Polito por gusto. Oiga, y estas avionetas que sobrevuelan bajito, ¿no? Claro. Que es para que el radar no lo detecte. Dice, la provincia en la cual es investigada, añadió la fuente, la avioneta sobrevolaba muy bajo. Muy bajo. Es para que no la detecte el radar, porque los radares a cierta altura ya no detectan. Oiga, además de... mira todo lo que se ha decomisado. Incautaron combustible... combustible droga, para preparar droga, ¿no? Armas. Ahí están las armas, ¿ves? Comunicación, ¿ves? Mira esa arma. Oye. ¿Usted qué sabe de armas, Fumito? Esa es una. ¿Cómo es? Una es obsoleto. Es así. Es obsoleto. Y la primera, la que está. Pero si dispara y mata. Claro que mata por bastante. Claro. Si vomita alguna bala. Está todo el combo ahí. Pero droga, mire, armas, la alimentadora que tiene ese juguetito, si quieres de 30 tiros. Claro. La alimentadora es lo que está... Claro, la alimentadora es la que está para allá. Parece la que usaba el Pablo Escobar. Parece vieja. Parece vieja. O Rambo, ¿no? A ver tenemos un directo, no diciendo todo, productor. La Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos, ejecutó una operación en la cual desarticuló una organización delictiva dedicada al tráfico internacional de sustancias sujetas a fiscalización. Dentro de esta operación tenemos 3 personas aprehendidas, son ecuatorianos, al igual que armamento incautado, son un fusil 7.62 con 22 cartuchos a bala, una pistola calibre 45 con 16 cartuchos a bala, al igual que 3 radios de comunicación, 2 vehículos tipo camioneta y 250 bloques de sustancias sujetas a fiscalización que serán analizadas para verificar su contenido. La Policía Nacional, a través de la dirección... La luz se calienta más. Bueno, ahí está. Uno se calienta más, dice la bombón, porque tanta indignación. Uno de estas avionetas, de estas pistas clandestinas. ¿Y hasta dónde? Señor ministro, dijo que había más de 100 pistas clandestinas. 100 o 1000, Dios. Y acordándonos, mi querido Huguito y José Luis, ¿se acuerdan ustedes cuántas avionetas se han caído? Y otra que no sabemos. Claro. Una que se sabe. Hay otros terrenos. Hay otros terrenos que los compraron especialmente para convertirlos en pistas de aterrizaje. Oiga. Clandestinas. Yo me acuerdo de una que cayó en Manaví con una milloniza, como 50 millonizos. Ajá. Y no aparecieron ni 5. Cada que iban y que había. Y dicen que la gente cogió cada uno su paquete y ya ese pueblo se quedó vacío. Vacío, pues. Porque la gente se convirtió en millonaria. Hicieron una película. ¿Te acuerdas? El pescador, creo que se llama. Donde caía la billeta. Caía la billetiza. Hecho tuco. Aquí un escritor de todas esas. De esos temas tan candentes se hace millonario sacando a relucir tantas cosas que han pasado. Muy bien. Calculaba unas 20 avionetas. Las que sabemos. De las que sabemos, más. Porque las que no se sabe, el otro día la Armada Nacional hizo un operativo en alta mar que cogió, tiran al agua los tachos de combustible y los paquetes de droga, como creen que la Armada son un poco de tontos. Pero la Armada tiene sus métodos y sus medios y los recoge, pues. Claro. Y ahí está la evidencia. Está muy bien preparada la Armada. Urumendi, Carlos Julio Urumendi. Vamos. A ver, José Luis. 8:23, Carlos Julio. Muy buenos días. ¿Dónde te encuentras y cuál es la información que nos tienes en este momento? Contigo, Carlos. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Buenos días, amigos televidentes. Ojo. En hora y media, la ATM ha emitido 18 sanciones por no respetar el calendario de movilidad y hoy día jueves le corresponde a los números par.
Por ejemplo, aquí en la avenida Francisco de Orellana se han sancionado, decimos, a 18 personas que han salido el día de hoy a circular y no han respetado ese el número que es par, ¿no? Son impares que han salido, no tienen el respectivo salvoconducto. Aquí están los agentes de tránsito del ATM y se han retenido dos vehículos en este sector. Operativos que se fortalecen a fin de que el virus del COVID-19 no siga expandiéndose. Vamos a conversar con el general Luis Lalama, jefe de operaciones de esta institución. General, 18 vehículos, dos carros retenidos. La gente no entiende, no comprende que tiene que respetar para que la epidemia no siga incrementándose. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, ese es el fin de todos estos controles que estamos haciendo. Usted ve, pues, estamos con Policía Nacional aquí y en otro punto estamos con Fuerzas Armadas, inclusive. La idea es que se respete las disposiciones que están establecidas, que es para el bienestar de todos. Nosotros aquí estamos controlando que los vehículos primero respeten el dígito que está establecido y que corresponde el día de hoy, que los vehículos circulen con las placas originales, o sea, placas de identificación, los buses, que cumplan con el aforo que tienen, que los pasajeros vayan con mascarilla. Es decir, todo esto estamos controlando y estamos sancionando a quien cumple. Recordemos, general, a la ciudadanía, especialmente al conductor, ¿cuál es la sanción para quien no cumple? La sanción es la que está impuesta por el COE, que es el 50% del salario básico unificado, más la reducción de 9 puntos en la licencia de conducir, que es bastante. Claro. Por eso hay que evitar este tipo de sanción. Lo más importante es que se respete y se cumpla todas las disposiciones que están dadas. Y otra disposición es que el uso del salvoconducto es para personas que trabajan en sectores. Mire, ahorita hay de los dos vehículos que le mencioné, uno precisamente es por andar con un salvoconducto que primero le han dado a personas, las personas que están en el salvoconducto no son las que andan en el vehículo. Claro. Eso también hay que respetar. Uh-huh. Por eso aquí estamos contando que esos salvoconductos sean justificados. Muchos pensaban de que estos operativos ya no se iban a dar, que estamos en semáforo amarillo, que podíamos circular normalmente por las calles de la ciudad. O sea, se puede circular normalmente, pero respetando las normas que están establecidas, es decir, cumpliendo con las disposiciones que ha dado el COE Nacional. Muchas gracias, general. Repetimos, en tan solo hora y media, 18 vehículos sancionados y 2 vehículos retenidos. Mayor, capitán, vamos a ver, de la Policía Nacional, que también está presente aquí. El fortalecimiento es una revisión de vehículos. Ahí va a revisar el señor, el capitán de la Policía Nacional, también está presente aquí, fortaleciendo así estos operativos de control. El vehículo aquí se va a revisar. Mayor, bueno, la Policía Nacional está haciendo las revisiones respectivas. La Policía Nacional también presente en estos operativos, estamos en vivo y en directo, presente controlando que se lleve a cabo todo normal, ¿no? Sí o no. Buenos días, sí, efectivamente estamos colaborando en el operativo en la mañana con personal de tránsito. Hay que recalcar que tenemos buena acogida por parte de la ciudadanía el día de hoy. Nuestro trabajo como Policía Nacional es servir y proteger a la ciudadanía, sí, salvaguardar la integridad de todos los ciudadanos. Estamos trabajando con nuestro sistema CIFNE 3W en cuanto al registro de cédulas de ciudadanía, placas de vehículos, motocicletas, ¿no? Sí, se verifica para ver si son requeridos por alguna unidad judicial. Ok, perfecto, muchas gracias. Y algo para finalizar, mi querido Martín, por ejemplo, se están retirando de los vehículos aquellas láminas que se están llevando en los vehículos para protección. Estas láminas que están aquí, por ejemplo, se las está retirando de los vehículos. Así es que si usted tiene esas láminas, no las saques, cumpla con el dígito que es para el día de hoy, jueves. Láminas de protección tipo películas que se utilizan en los vehículos. Y ojo, $200 de multa y 9 puntos menos en la licencia de conducir. Con esta información, desde la avenida Francisco de Orellana, 18 vehículos sancionados, 12 retenidos, es lo que va por el momento en este sector de Guayaquil, por parte de la Agencia de Tránsito Municipal y el fortalecimiento de la Policía Nacional. Vamos a estudios con más de la noticia. Muy buenos días. Buenos días. Gracias, mi querido Carlos Julio, gracias por esa información. Están volviendo los operativos. Bien. O siempre estuvieron bien ahí los operativos. Yo como que están volviendo, digo. Como que o sea, sí los veo, pero muy poco. Sí. Y ahora ya están volviendo con fuerza otra vez. Porque es que también la gente no obedece. Oiga, estamos en amarillo, no en verde. Claro. Y vaya de por ahí usted.
Hasta el domingo. Hasta el domingo, sí. Claro. Están como en verde anda la gente. Bueno, yo como estoy, yo estoy en verde ahorita, me la saco. No. Gracias. Le prendieron el semáforo, le prendieron en verde. Sí, sí, me lo prendieron. Polito, préndeme el semáforo, Chiquilín, préndelo, préndelo. Vámonos a un corte antes que salga rojo el semáforo, antes que salga rojo. Corte, ahí está dormilón. ¡Levántate, cuerpo abajo! ¡Eso! Oye, aquí tengo uno que viene con sueño. ¿Por qué no dejan durmiendo ese hecho en su casa? Ubico, mírele. ¡Chucky, se durmió, Chucky! Mayrita, chao, pasa bien, cuídate, un beso, nos vemos el día de mañana. Te quiero mucho. Ya venimos nosotros. En la mañana. La noticia. Estamos con la señora Roselena Vázquez, que está también lista para comenzar a informar. ¿Cómo está, Huguito, mi querido José Rosita, Luis? Rosita, ¿cómo está? Excelente buenos días. Día para todos ustedes y nuestros queridos amigos televidentes que siempre están en la sintonía de la noticia en la comunidad y tenemos importante información. Una cosita que me he estado olvidando. ¿Qué? Más adelante, señor productor, en uno de los cortes voy para entrar sobre el asunto de las planillas de consumo de luz. Hay otro problemito, o sea, por más todos lados. Aparte de todas las denuncias comunes y que ya no tiene que verse en él ahí. Allá. Es otra entidad pública que también está perjudicando a los usuarios y que de ahí sí, yo estoy seguro, van a tomar medidas para evitarlo. ¿De una vez se lo puedo decir? ¿Quiere que se lo diga una vez? De una vez. Más ver, adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Porque más adelante. Adelante. Esa información más adelante. Candente, más oiga, adelante. Porque adelante. Sí que hay bastantes denuncias, pero bueno. Ya le voy a decir. Más mejor y menos peor. Déjeme enviarle un saludo a la cabo Wendy Ponce de Educación Vial de la CTE, que está cumpliendo años, mi querida Wendy. Un saludo por parte de todos sus compañeros que dicen una excelente trabajadora y excelente amiga. Ya les pagaron. Viva la cumpleañera. Ya les pagaron. Pero claro, hay que esperar este mes ahora a ver si sí les pagan. Ahora sí festeja a lo grande. Aquí tienen a su padrino, que se acuerdan enseguida. Yo les hago acuerdo a los señores. Viva la cumpleañera. Sobre todo a los viejitos, a los jubilados, los que somos viejitos y necesitamos, ñaños. 30, 35, 40 años. ¿Sabes cuánto reclaman? ¿Cuánto? $200, $250. Y en pastillas se van $500, solo en pastillas. Bueno, por favor. Wendy, un abrazo para usted. Y tenemos que la pase más muy bien en unión de su familia. Y muchas felicidades. Vamos ahora sí. Usted tenemos noticias, así es, amigos televidentes, presten mucha atención porque dos pistas de aterrizajes clandestinas fueron bloqueadas en la comunidad de Engulama, esto en una pequeña población de la parroquia Chanduy, provincia de Santa Elena. Se presume que estas pistas eran utilizadas para el embarque de drogas. Los moradores del sector señalan que han visto en varias ocasiones, varias oportunidades, aterrizar y despegar avionetas de ese lugar. En un operativo en conjunto con la Gobernación de Santa Elena, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, se procedió a bloquear dos pistas de aterrizaje ubicadas en una pequeña población perteneciente a la parroquia Chanduy del cantón Santa Elena. Se presume que estas pistas eran utilizadas para el embarque de droga. Los operantes de estas grandes organizaciones es que traen el dinero y llevan la carga y buscan estos lugares donde quizás la presencia uniformada. No existe esa presencia porque son terrenos con mucha vegetación y estas organizaciones, como es lógico, no van a ser visibles. De hoy estamos con maquinaria, una retroexcavadora, donde va a bloquear prácticamente estas dos pistas que nosotros podemos observar ahora y esperamos pues que en los próximos días ya la Policía Nacional con Fuerzas Armadas hagamos operativos en este lugar para evitar que se sigan utilizando estas dos pistas. Según la presidenta de la comuna, esta pista fue construida en la administración anterior con la finalidad de grabar un comercial para una marca de vehículos. La empresa que llegó acá a hacer un comercial de carro, supuestamente comercial de carro, lo hizo en el mes de diciembre, cuando estaba los dirigentes de ese año. Sin embargo, desde hace varios meses, los habitantes de la comunidad de Engulama, lugar cercano a las pistas, han visto en más de una ocasión el aterrizaje y despegue de avionetas en el lugar. Aquí no solamente entran por lo que es esta vía, sino entran también por otras vías que están aquí a acceso de la que es la comuna Tugaduaja. Entonces todo eso pedimos a la gobernadora que por favor ya haga el cierre de estas vías. Las autoridades han tomado cartas en el asunto, encontrando en el sitio evidencias que podrían estar vinculadas con estas acciones ilícitas. Hay las huellas, tenemos aquí la camioneta que fue recuperada el fin de semana, que había sido robada, las evidencias de las canecas de combustible, los sacos de yute, así como otras evidencias. Las investigaciones continuarán, pues se presume que estas no serían las únicas pistas en el sector. Desde la provincia de Santa Elena,
informó Darwin Villao. Y una avioneta de fumigación aterrizó de emergencia en el anillo vial de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Al parecer, una falla mecánica provocó este aterrizaje de emergencia. La policía descartó que la aeronave llevara algún cargamento ilícito. La DAC, sin embargo, investiga el incidente. Veamos. El aterrizaje de emergencia obstaculizó dos de los cuatro carriles del anillo vial en el tramo Quevedo-Buenafé, en la provincia de Los Ríos. La avioneta de fumigación de matrícula HC-CBP habría tenido problemas con su sistema de combustible y debió hacer un aterrizaje forzoso. La Policía Nacional llegó al punto para verificar que en la aeronave no existe irregularidades y confirmar que no hubo personas heridas. La Dirección General de Aviación Civil inició un proceso de inspección y control a la avioneta debido al incidente. Así lo dio a conocer en su cuenta en Twitter. Minutos después, la avioneta logró el despegue, despejando la vía al tránsito vehicular. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Bueno, al parecer lo de la segunda avioneta, la que recientemente acabamos de ver, la DAC tiene que investigar qué pasó, porque lógicamente estos vehículos aéreos tienen una revisión igual que los vehículos terrestres. Totalmente. Y deben de estar en mantenimiento adecuado y adecuadamente revisados y todo para su funcionamiento y para poder decolar. O sea, salir a cumplir con su trabajo, que es el de fumigación. Claro. No deja de ser preocupante la situación, porque felizmente al parecer el piloto encontró el espacio y el momento adecuado, porque si había mucho carro no lo podía hacer. No, pues ahí era complicado. Felizmente encontró el espacio y el momento adecuado. Oiga, una falla mecánica. Sí, oiga, y a propósito de los avionetazos, el reportaje que habíamos anterior. El anterior. Oiga, dice que dice la el anterior la parece narcoavioneta, ¿no? Claro, sí. Dice la presidenta ahí de la comuna, ¿no? O la máxima dirigente de la comuna. Que en Guyama, hicieron en Guyima. Sí, en Guyima. En Guyima, que hicieron la pista para un comercial. Ajá. De carros y todo el tema, ¿no? Ya. Hicieron en diciembre, dice. Y ya quedó ahí. Y quedó ahí. Entonces ¿cómo hablamos? Bueno. Qué raro, ¿no? Habrá que ver quién hizo la pista. Exacto. Y por qué no le pusieron obstáculos después de que la terminaron, sabiendo que aquí hay harta pista. Son más de 100 que, según el señor ministro, hay en el país clandestinas y que no están sujetas a control porque no se sabe dónde están, primero. Y segundo, lo que tú decías, José Luis, ¿por qué vuelan este tipo de aeronaves bajo? Es para evitar los radares. Y de paso, como que los radares no están en buenas condiciones. Oye, de paso. Mira, para hacer ese comercial de carros. Claro. Imagínate, horrenda pistota para hacer un comercial de carros. Bueno, claro, es que seguramente los carros ruedan bastante distancia o corretean para probar su capacidad de desarrollo. Mira la longitud. Pero debieron haber dejado como estaba eso antes. ¿Por qué? Porque eso se presta a otras interpretaciones. Bueno, por supuesto, se presta a cualquier interpretación y a cualquier utilización ilegal. ¿Por qué? El delincuente, José Luis, Roselena, ¿sabe qué anda buscando siempre? La forma de hacer su fechoría. Imagínese. Siempre anda buscando. Se van como de paseo, salen disque a volar. Oiga, hasta drones utilizan para localizar sitios. Claro, utilizan el dron, localizan el sitio, el dron tiene GPS, claro. Entonces te ubica. Te ubica rápido. Y ya está. Y ya está la pista para mandar ahí su pero droga. Mira esa pista bien hecha para el comercial. Claro, está bien bonita para debieron dejarla, pero la debieron haber conectado con la carretera, pues, para que sirva de bypass. Oye, se ve clarito ahí, que bueno. Claro. Por eso la policía ahí ya está un payloader ahí con una de esas palas fuertes ahí haciéndole una zanja. Debe hacer, ahora, no le va a hacer esa zanjita nomás, pues. Porque la avioneta pequeña, cargado no, le aterriza en 150 metros, 200 metros. Uh-huh. Tiene que hacer unas cuatro de esas zanjas para dejarle seccionado. Uh-huh. Así, track. ¿Se acuerda que también aterrizaban o descubrieron una pista en donde se iba a construir la refinería del Pacífico? Sí, claro. Como que también, y ahí habían hasta luces, ¿ah? Ahí habían dejado hasta luces, ¿ah? Esa era una pista de esas de Navidad que te regalaban. ¿Quién habrá sido que hizo ese favor? ¿Quién fue el inteligente? Dijo, no, esto va a servir algún momento para que... ¿Para qué? A lo mejor algún avión comercial tenga algún problema. Y tanto que se invirtió, ahí. Tanto que se invirtió. Mil y pico de millones de dólares para plantar un terreno. Imagínese usted, ¿para qué? Lamentablemente. Para plantar un terreno. Y la pista.
Ah, no sé, pues ahí está. Y con luces, tío. Y ah, Selena. Es para que la gente camine con seguridad. Claro, que ella... ahí están las lucecitas. Oiga, es que ella hay harta culebra. Entonces puede usted ver la culebra para que no vaya a morderlo. Entonces oiga, usted puede ir más seguro. Pero en buena hora que se descubrieron estas dos pistas clandestinas, no, pero ya aquí, fueron bloqueadas, se está investigando. Hay como arroz, Roselena, como arroz hay. Solo faltan 98 nomás, porque hay como 100. Ay, no. Sí. Más, tío, ahí. Más. Bueno, más. Vamos poniéndole 100, que falten 98. Ya. Y seamos para optimistas. Eso clave la denuncia de la ciudadanía. Seamos optimistas, ¿ya? Vamos siendo optimistas, solo faltan 98. Nada más. Para ser optimista. Oye, en la no seamos negativos. Y no voy a decir que hay 500. Que todas las semanas vayan descubriendo estas pistas. Pero entonces nos faltan, mire, por semana. Ya. Nos faltan que descubran una por semana. Ya, una por semana. Nos faltan nada más que 98 semanas. Nada más. No, pues nada más. ¿Cuántos son 98 semanas? Bastante, tío. Es bastante. 40 son 10 meses. 80 son 20 meses. Ya. 18 más son 100 meses más. Son 26 meses que faltan. Nada más. Pues ustedes también no molesten. O sea, Hugo, todo el mundo sabe que faltan 98. Ya no molesten. Pues ustedes quieren que mañana ya descubran todo. Pero oiga, usted qué sabe de la denuncia. Pero no, pues es que ustedes molestan mucho. Quieren que mañana ya no haya droga. Oiga, esas pistas en Manabí, esas pistas en la Amazonía. Santa Elena. En Esmeraldas, en los ríos, en los ríos. Aquí en Guayas, amigo, aquí en Guayas. ¿Cómo arroz? En la península. En todas partes hay. Porque hay trabajos que se han realizado. O carreteras que no son muy pocas utilizadas. Claro. Muy poco y ahí utilizadas. Se aprovecha ahí esa situación aprovecha. Para ahí hacer sirve. La pista. Eso, estos se aprovechan de todo. El delincuente, el narcotraficante, se las conoce todas. Claro. Y como, cuentan con equipos de apoyo en tierra, o en el país, o en la localidad, ¿cómo cree usted que ellos lo consiguen? Comprando conciencia. Claro. Te dan un billete, usted es un hombre... Que tiene 10 matas de ciruelas y cuando la ciruela le da fruto, por decirle, ¿no? La ciruela le da fruto, usted se hace $200. Claro. Ya, cuando da fruto. Hay otro le digo, eso es por su terreno, por ahí que usted tiene. Dice, te cobro pero resulta que el hombre viene y te pone $5,000 en la mano, ¿tú qué haces con las matas de ciruela? Del tendón no, le agarro el brazo. ¡Rat! Que te pone solo si te pone 5,000. Le saco el brazo del tendón. Desde arriba del hombro se lo arranca. Ya. Yo no pienso la fe, Hugo, de que estas pistas sean ya descubiertas y sean bloqueadas. Y cojan un machete. ¿Sabe qué hago yo? La esperanza no sirve. Le arranco el brazo y cojo un machete y vuelo la ciruela que ya no sirve. Pues. Claro. Imagínate, pero esa plata obviamente es mala vida y no debe ser. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no te da 5,000, pues. Te da 50,000, 100,000, 200,000. Porque él sabe que ese cargamento cuesta 20, 30, 40 millones, lo que va a meter, pues. Lo que va a meter cuesta 40, 50 millones. Entonces te da 50,000, 100,000, 200,000. Que es pelo de chancho viudo. De chancho viudo, ¿no? Claro. Bueno, tenemos más información. ¿A quién le toca? A José Luis. Muchísimas gracias. Démosle chance. Démosle chance. 8:46 de la mañana, vamos a cambiar de tema. Y tal como lo decía el tío Hugo, los ciudadanos continúan acudiendo hasta las agencias de SENEL en Guayaquil para exponer su malestar debido a lo que ellos consideran altos cobros de energía eléctrica. Columnas que daban vuelta a la manzana. Ciudadanos parados durante varias horas esperando el instante de poder ingresar hasta las dependencias de SENEL y exponer sus quejas por las tarifas que debían cancelar. Estaba pagando $45 y me sale una planilla de $145. Por ejemplo, yo tengo aquí la planilla del mes de marzo del 2020. ¿Mes de marzo ya? Sí, que yo pago máximo hasta $20 mensualmente. Ya. También estoy al día, todos los pagos. Pero resulta que ayer voy a pagar la luz y me dicen que tengo que pagar 44. ¿44? ¿Por qué? Eso es lo que vengo a averiguar ahorita, señor. Quienes ingresaron desde las primeras horas salían indignados. Aseguraban que lejos de recibir una propuesta que solucione el inconveniente, les indicaban que la culpa era de los electrodomésticos. Que por el caso de emergencia, que hemos tenido prendido todos los televisores, muchas noticias, que las luces... Y todo eso, pero la chica especialmente me le echa la culpa a la nevera. Para otras personas el tema se tornó cansino, sobre todo porque se estaría repitiendo la misma historia que ya debieron enfrentar durante el mes de octubre del 2019. Estuve aquí y lo que me dijeron es que haga un convenio de pago. No me dieron solución y esa es la impotencia que siento porque no hay solución, pero igual vengo a exponer mi coraje. Así mismo, igual que la señora vine a hacer el reclamo, que no, que hay que hacer convenio de pago, que nada.
Me dijeron que me iban a revisar el medidor, nunca. De su parte, el defensor del pueblo señala que en respuesta a esta serie de denuncias, la semana anterior se solicitó medidas cautelares con la finalidad de evitar que continúen cancelando valores demasiado elevados. Han sido emitidas en Carche, Guayas, en El Oro, Los Ríos, por lo tanto tienen que procederse a la suspensión del primero del cobro de la planilla. Eso ya está dispuesto, no se está cobrando las planillas con estos cobros dimensionales exagerados, por un lado. Tampoco se puede cortar el servicio hasta que CENER o Arconer resuelva el problema, y en el caso de Carchi en el norte, resuelve el problema, y obviamente queda sujeto a la refacturación. Además, invitó a seguir elevando su voz de protesta y denunciar los casos. Informó José Morales. Bueno, sigue el problemita, aunque ya CENER comenzó, como ustedes saben, la... Claro, dijo que iba a ser una solución, iba a haber para ello. Una refacturación, exactamente. Aunque ahí una persona decía que le han dicho que haga convenio de pago y a ella le parecía injusto hacer ese convenio porque dice que no, claro, es, no es lo legal. Claro, porque no ha consumido eso, por supuesto. Hacer convenio. Pero aquí viene otra cosa. A ver, ¿qué? El otro perjuicio que se le está causando al usuario. A ver, cuente, a ver ahora. ¿En eléctrica mismo? En eléctrico y no eléctrico. Ya. En su planilla viene un rubro que llama alumbrado público. Sí, señor. Sí. Es de acuerdo al valor del consumo. Sí, señor. Le bajan a usted el consumo, pero ese rubro ya no se lo baja. Sí, señor. Y es altísimo. Y es altísimo. ¿Y entonces? En su planilla viene un rubro de cuerpo de bomberos. Sí, señor. Le bajan la luz. Sí, señor. El consumo de luz, pero no le bajan el rubro cuerpo de bomberos. Y es alto, tío. En Guayaquil, a través del consumo de la luz, sí, señor. Interagua le cobra a usted recolección de basura. Sí, señor. Viene usted, reclama a la CENER, le baja el valor, sí, pero Interagua le dice qué pena, pero ya cobramos, ya le vamos a cobrar de acuerdo no, al valor señor. Inicial. Entonces, ¿quién la tiene? Entonces, el perjuicio viene por todos lados. O sea, el municipio no me puede cobrar a mí recolección de basura por un rubro que CENER acepta que está equivocado. Exactamente. Y dice, a ver, el señor Juanito le salió una factura de $199 o $200. El tanto por ciento para la recolección de basura es $25 o $30, ok. Pero cuando usted reclama a CENER, CENER dice, uy, no ha sido 200, un error ahí, ha sido $180. Claro. Lo que quiere decir menos de la mitad del consumo. Entonces, los $30 de recolección de basura ya no son $30, serían 15. Pero el municipio le hace a usted una recibo de pago. O de, no es de deuda, es de débito, que usted tiene que, o sea, si usted quiere reclamar, tiene que exponerse usted de la tercera edad, o la persona tiene que exponerse y ir a hacer cola para que vaya a reclamar al municipio, porque sencillamente, si ya CENER le rebajó, usted tiene que ir al municipio a reclamar. Uy, ¿y por qué automáticamente ser? Como cobran, no rebajan? Exacto. Debería ser. Debería ser sistemático, tío. ¿Y por qué se aceleran? ¿Y por qué se aceleran a cobrar sabiendo que hay un reclamo en vía de proceso que la gente está reclamando por el error que CENER ha cometido o porque sencillamente CENER tiene que bajar el valor de la factura? O sea, igual por orden presidencial. O sea, terminan igual de todas maneras haciendo el trámite, haciendo correcto. La cola, perdiendo igual, tiempo, igual tú vas a la dinero. Cola a CENER y ahora tienes que ir a hacer cola al municipio. O a Interagua, a pedirles que te rebajen el valor del costo de la recolección de basura. Eso me parece un abuso al usuario. Y a mí lo que no me está pasando, pues, lo que te está contando... Lo mismo con el alumbrado público. Me salió la planilla alta, ¿no? Ya están revisando la refacturación. Correcto. Me va a salir casi correcto. A la mitad, ¿ya? Correcto. Pero me dijo... Ventaja. Pero hermano... Lo otro no le corresponde a CENER. No, el alumbrado exacto. público, pero ¿qué sabe hago, qué? Hermano? ¿Bomberos qué hago? Claro, no puede hacer nada. Y ese rubro es muy alto. Es que en Guayaquil le está sucediendo. Es que más o menos. Es que me está saliendo... El alumbrado público es altísimo. Claro. Es como que tú tengas el puente en tu casa, dentro de tu casa. Y me está saliendo como si fuese los 2026. Los 2000, exacto, correcto. Claro. Todos los rubros. Todos los rubros como que si fuese normal. Bomberos, recolección y alumbrado público te sale por el rubro inicial. Pero CENER te rebaja el valor porque si estamos equivocados, vamos a rebajar el valor porque por orden presidencial, insisto, hay que decreto presidencial, el señor presidente de la República decretó que se baje a 10 centavos de dólar. El costo del asunto. Bueno, vamos a una pausa, tío. Tremendo, tremendo. Regresamos. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más información para ustedes. Muy bien, licenciada, gracias. Mañana, adelante. La noticia en la comunidad. Los renovos.
Es que están hablando de sándwiches. Quieren hacer una palanqueta grande, que son... Son quieren es grandote. Un baguette. Todo el baguette lo quieren hacer, para uno solo. Uy, no, pues tiene que repartir. Por favor. Ah, está muy bien. Y señor es, pero demasiado. Tienen hambre. Pero bueno, ¿cuándo vamos? ¿Dónde vamos? ¿Sabes de qué es el sándwich, no? ¿De qué? De pan con pan. Pan arriba y pan abajo. Y pan con agua, para que le pase, ya está. Bueno, tenemos más informaciones exteriores. ¿Quién está? ¿Quién está? José Marta de la Caducada. Bueno, pues veamos qué nos tiene José de novedades. Adelante, Pepiño. Buenos días. Buenos días. Hola. Efectivamente, muchas gracias compañeros. A esta hora de la mañana nosotros nos encontramos desde la vía Guayaquil-Daule a la altura de la penitenciaría del litoral, también sector conocido como el ingreso hacia la ciudadela San Francisco. Como nos damos cuenta, a esta hora se genera un congestionamiento vehicular bastante grande. En horas pico, acá... La situación se torna bastante complicada. El paso de vehículos, incluso lo podemos apreciar, se vuelve lento en horas pico, es decir, en la mañana, al mediodía y también en horas de la noche, horas de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se genera esta situación? Es producto de las obras que se están llevando a cabo desde el kilómetro 15 hasta el kilómetro 17 más o menos, si no me equivoco, para ampliarnos un poco el tema. Estamos con Jorge Rada, quien es el administrador de la obra que comprende a la CAF, tengo entendido, del municipio de Guayaquil. Acá, de acuerdo a lo que tenemos conocimiento, se está llevando a cabo una ampliación de la vía, que eso usted nos va a indicar, incluso nos va a establecer los detalles de lo que se está desarrollando en este sector de la vía Guayaquil-Daule. Bienvenido, buen día. Buenos días. Sí, efectivamente, la obra consiste en la repavimentación de la vía Daule en una extensión aproximada de 2 kilómetros, desde la calle Montecristi hasta kilómetro 17, ¿no? La vía va a ser ampliada efectivamente y constará de 10 carriles que serán construidos en hormigón hidráulico. Esto quiere decir que es de pavimento rígido. Contará con su sistema de aguas lluvias, sumideros, también subdrenes, y además de eso servirá de conectividad para la troncal 3 de Metro Bastión, ¿no?, del sistema Metrovía, para lo cual se han construido dos estaciones adicionales, justamente una llega acá al centro penitenciario, ¿no? Esta vía beneficia directamente a aproximadamente a 21.000 personas. También por ella transitan 140.000 usuarios diarios, ¿no? Más de 50.000 vehículos diarios transitan por esta vía. Por lo tanto, es una vía de gran movilidad para los cantones aledaños a Guayaquil y la conectividad con las empresas, industrias y urbanizaciones del sector. ¿Cuándo empezaron con esta obra y hasta cuándo van a continuar con estos trabajos? Básicamente, el congestionamiento, ¿hasta cuándo se podría observar a esta altura de la vía Guayaquil-Daule? Sí, efectivamente, la obra inició el año pasado, aproximadamente en el mes de julio. Tiene una duración de 365 días. Por el tema de la pandemia hubo una paralización, pero los trabajos fueron reiniciados el 1 de junio, obviamente adoptando todas las medidas del COE nacional, ¿no? Actualmente se está trabajando con un personal limitado, pero estamos dentro de lo programado, ¿no? Se va a trabajar en los carriles 3 y 8 respectivamente. Actualmente he habilitado en este tramo 4 carriles, pero una vez que tengamos esos 2 carriles adicionales, que esperemos tenerlo en unas 2 o 3 semanas, vamos a tener una mayor fluidez del tráfico. El tráfico actualmente está fluyendo. Ahora, si la obra tenía previsto culminar en 1 año, es decir, ahora para julio ya debió haber culminado la obra, pero producto de la pandemia se van a extender 2 meses más, ¿cómo está el tema ahí? Sí, efectivamente, la obra se va a extender hasta el mes de septiembre. Sin embargo, actualmente tenemos un 90% de avance, ¿no?, lo que va a permitir, Dios mediante, culminar la obra en el mes de agosto, mediados de agosto. Posiblemente. Perfecto. Entonces, las molestias en todo caso van a continuar 1 mes más, pero luego de estas molestias vendrá efectivamente la obra final. Así es, efectivamente. Toda obra de cierta manera genera una cierta molestia al tráfico,
pero el beneficio va a ser mucho mayor de la situación actual, ¿no? De las molestias que se pudieran causar. Perfecto, muchísimas gracias. Escuchábamos a Jorge Rada, quien es el encargado de la obra que se viene ejecutando. Hoy por hoy comprende básicamente 2 kilómetros, desde el 15 hasta el 17 de la vía Guayaquil-Daule, de lo que nos podían indicar y de lo que ustedes ya lograron escuchar. Es decir, el congestionamiento vehicular a esta altura de la vía Guayaquil-Daule va a continuar por lo menos hasta el mes de agosto, porque se tiene previsto en esa fecha ya se culmine la ejecución de esta tarea y la vía a Daule, como normalmente la conocíamos, va a culminar ya ampliada con 10 carriles para el tráfico o el flujo vehicular que se genera por acá todos los días. Esto es lo que podemos informar a esta hora de la mañana. Ustedes, compañeros, amigos televidentes, en estudio, con el desarrollo de más información. Adelante. Claro que sí, mi querido José, muchísimas gracias. Ahí está, hay que tener paciencia por esta obra que es en beneficio de la comunidad y en agosto estaría lista. Tenemos más noticias para ustedes. Les comentamos que en Colombia una niña indígena de 12 años de edad habría sido víctima de violación por parte de 7 militares del regimiento Santa Cecilia. Los presuntos agresores serán sometidos a las investigaciones en este caso y en caso también de hallarse culpables, sería aplicada la reciente ley de cadena perpetua. Aquí el detalle. En Colombia, un acto de violación a una niña indígena conmociona al país. El hecho ocurrió en el municipio de Santa Cecilia, departamento de Risaralda, en donde un grupo de 7 militares habría secuestrado, agredido y violado a una niña de 12 años residente del pueblo en Vera Chamí. Los posibles agresores serían 7 soldados de entre 18 y 22 años del regimiento de Santa Cecilia, batallón San Mateo. Mediante el aviso de un suboficial al comandante encargado, se conoció de lo ocurrido. Frente a esto, el presidente Iván Duque se pronunció recordando la aprobada ley de cadena perpetua para asesinos y violadores de menores de edad. Y frente a este caso que me duele y me conmueve, le he pedido al ministro de Defensa que contribuya con todo lo que se requiera a la Fiscalía General de la Nación para establecer responsabilidades. Y lo reitero, si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos, lo haremos con ellos. De su parte, la Fiscalía de Colombia informó sobre los avances del caso. A ello, y en desarrollo de actos urgentes, ha dispuesto una serie de actos de investigación en procura de obtener información que permita ofrecer un acceso transparente a la justicia en forma oportuna y diligente. Es preciso informar a la comunidad que el Ejército Nacional ha contribuido con información en procura del esclarecimiento de los hechos que hoy son materia de investigación. Representantes de la comunidad en Vera Chamí solicitaron a las autoridades competentes que los implicados sean procesados por la justicia indígena. A esto se sumarían presuntos casos de corrupción en dichos regimientos, espionaje masivo a periodistas y activistas de derechos humanos, así como la venta de armamento ilegal a disidentes guerrilleros. Informó Caterine Aguirre. Qué horrible. Bueno, ahí... horrible. Se despeluca la piel. Sí, es una cosa, es la piel de gallina. Es algo realmente aberrante. Sí, de todo. Es algo salvaje. Y entonces... Colombia va a inaugurar con ellos la pena... ¿cómo cadena se llama? Perpetua. Cadena perpetua. Y yo pregunto nomás, ¿estos miserables tienen algún derecho? Con todo lo que hicieron, Hugo. ¿Tienen algún derecho? Así como hemos, visto y sabemos que ha sido la monstruosidad que hicieron. Monstruo. ¿Tienen derechos? Yo digo que debería haber pena de muerte para esos casos. En esos casos extremos, ¿no? De asesinato y de violación de menores de edad. El presidente de Colombia lo dijo, así es, el presidente. La cadena perpetua. Pero, cadena perpetua. Sí, la cadena perpetua. Hugo debe habla de la pena de muerte. Si son culpables. Van a inaugurar con ellos la cadena perpetua a ellos. Ecuador, te está guiñando el ojo Colombia y te está ganando el rato. Lo tenemos al ladito, pues ya. Estamos aquí al ladito. Sí. Aprendamos de lo bueno. Pero no faltará quien salga a decir, ¡no! ¡Los derechos humanos, señor Gavilanes! ¿Cómo es posible?
Ellos son seres humanos también, se equivocaron. No puede ser. ¿Y por qué no apareces defendiendo a la niña? Algo aberrante. ¿Ah? ¿Por qué no apareces defendiendo a los niños violados? Aquí más de 3.000 niños violados. Aceptados por la propia autoridad. Violados, asesinados. Ah, violados. Se le viene abajo todo. Oye, siete militares. Siete militares y me dicen que cometieron que la niña, este hecho aberrante. La niña estaba... miserables ahí en todas partes. De tanto que la violaban, la niña se desmayaba. Caía. Y la volvían a levantar. Miserables ahí en todas partes. No, es algo de no creer. Cadena perpetua para esos miserables. Y ojalá adentro, cuando estén adentro, haya la otra... La otra justicia. La otra justicia que saben hacer los que están dentro de las cárceles. Claro. Para esa gente no debe haber ningún miramiento ni ninguna... Contemplación. Ningún derecho... ¿Qué mire, clase de derecho puede tener un infeliz de esto? Ah, es que todo el mundo... Los derechos humanos, tío. Los derechos humanos. ¿Qué humanos? No los escucho cuando se trata de estos casos de defender a la víctima. Ya digo, aquí, una sola palabra no escribieron cuando se conoció el caso de los niños violados. Una sola palabra. ¿Y sabe qué? Y quedó en la impunidad. Quedó en el silencio. Porque aquí, una ratería... tapa otra, una sinvergüencería, un miserable, más miserable que el anterior, ¡rata! Tapa la sinvergüencería del anterior. ¡Rata! Sí, así nomás estamos. Ya mismo nos estamos olvidando de los ladrones que vendían muertos y nos mataron a los hermanos ecuatorianos. No mataron a harta gente, a todos los ancianos, a toda la gente que mataron con el COVID y se llevaron el dinero. Entonces aparece otra cosa y entonces se tapa lo anterior. Porque ya no nos acordamos pues lo que robaban antes de la pandemia. En los hospitales que estaban regalados. Todo lo que pasó es de nunca olvidar. ¿Ah? Eso no se puede olvidar. No, se van a olvidar, Roselena, ya mismo se olvidan. No le doy por ser. Escrito. Ya ¿cómo? Mismo sale un tema grande y se olvida. Y se va quedando, se va quedando, se va quedando. Porque ya no nos acordamos pues del terremoto de Manabí, cuánto se llevaron. ¿O nos acordamos de eso? Sí, mira que la lastimosa muerte de Carlos Luis Morales. ¿Ah? Desvió un poco la atención de todo un esto. Un poco nomás, felizmente volvimos al carril adecuado. Sí, bueno. Queda ahí la situación hasta que se sigue investigando, pero claro. Vámonos acordando de todo. Ya nos olvidamos lo de Manabí, pues, sí, o no nos olvidamos claro, de Manabí. Ya nos olvidamos de la droga que han metido en las pistas clandestinas, pues, o no. El avionetazo, tío. Los avionetazos que hay, pues. Lo que no nos podemos olvidar es lo que nos han robado. Los miserables que nunca han trabajado en su vida. Y que son millonarios. Rata. Y que no se ajustan a la realidad. Ojalá que cojamos este ejemplo y también nuestras leyes pongan ahí cadena perpetua. Para hay que ver pues el poder de los derechos humanos. Por favor, asambleístas, por favor, los que legislan, pongan esto de aquí a estos monstruos miserables, porque así como hay en Colombia, aquí también hay y hasta peor. ¿Sabe cuándo van a cambiar eso? ¿Cuándo? No, cuando el día, Dios no quiera que la víctima sea uno de los que hace leyes. Dios mío. Hijo, madre, hermana o lo que sea de uno de los que escriben las leyes. Ahí van a cambiar las cosas, porque ahí se sienten en carne propia. Acá no, pues el pueblo. Bueno. Déjalo nomás. Esto. Vamos, ¿dónde déjalo vamos a ver, Carlos Julio Grumendi. Carlos Julio Grumendi está listo para informarnos. Él nos va a decir en qué punto se encuentra. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Mi querida Rosita, Hugo, José Luis, muy buenos días, amigos televidentes. En efecto, estamos en los exteriores del edificio del gobierno provincial del Guayas, aquí ubicado en Malecón y Juan Illingworth, donde luego de 3 días de luto por la muerte del prefecto Carlos Luis Morales, hoy la viceprefecta asumirá el cargo de prefecta Susana González a las 10 de la mañana. Se tiene previsto que ella llegue o al mediodía, aún no está confirmado, hasta esta dependencia. Pero lo que sí podemos decir es que 8:15, aquí el edificio del gobierno provincial del Guayas abrió sus puertas para atender al público y que los trabajadores de las distintas áreas ingresen. Podemos ver en imágenes, se están llevando a cabo las debidas medidas de bioseguridad, la bandeja de desinfección para el calzado, el toma de la temperatura, el gel, e ingresan. Jefes departamentales ya han llegado hasta esta dependencia. La viceprefecta, que ahora ocupa el cargo de prefecta, Susana González, se tiene previsto que llegue cerca de las 10 o al mediodía, y se nos ha dicho que va a tratar varios temas de entorno a la prefectura, a revisar documentos, datos sobre el trabajo que se viene realizando en la provincia del Guayas. Tras la muerte de Carlos Luis Morales, este 22 de junio del 2020, ella asumirá la prefectura, y así lo establece el Código Orgánico de la Organización Territorial
autónoma y descentralización en su artículo 52. La nueva prefecta tendrá que presentar una terna al Consejo Provincial, al cual le corresponde la decisión. Vale señalar que el tema en la terna necesariamente deberá considerar a hombres como basa el criterio de paridad de género en el contenido del Código de la Democracia. También algo muy importante es que con esta situación, con la muerte de Carlos Luis Morales, la acción que se estaba dando deberá ser archivada al pedido de remoción que pesaba contra el dignatario que murió a los 55 años de edad. Es el ambiente que se vive a esta hora de la mañana, compañeros, amigos televidentes. Vale también recordar que Susana González, de 47 años de edad, fue asesora del abogado Jaime Devot en la alcaldía porteña entre los años 2007 y 2009. Entre el 2009 y 2014 fue asambleísta del Guayas por el Partido Social Cristiano. También fue concejal de la ciudad de Guayaquil entre el 2014 y 2018 por esa misma tienda política. Tiene aproximadamente 15 años de militancia del Partido Social Cristiano y es la vicepresidenta del partido del PSC en la provincia del Guayas. Es la prefecta de la provincia del Guayas quien asumirá este cargo en pocas horas más cuando llegue a este edificio. Las banderas continúan media asta como señal de duelo por la muerte del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. Nosotros vamos a permanecer, amigos televidentes, compañeros, en este punto a espera de la señora Susana González, quien llegaría a esta dependencia a realizar sus actividades. Se nos ha dicho que el día lunes existiría una sesión de Consejo Provincial para presentar la terna, tres miembros, tres hombres sería como lo establece el Código de la Democracia, y elegir al nuevo viceprefecto, quien acompañe durante su gestión en la provincia del Guayas. Con más información vamos a los estudios, cuando la noticia así lo amerite, pedimos el paso, compañeros. Por supuesto que sí, Carlos Julio, gracias por la información brindada. Muy bien, vamos a esperar. Tienes un anuncio. Amigos televidentes, así es acerca de un carro que fue robado en el sector de Sauces 9 al norte de Guayaquil, específicamente en la manzana 553. Esta es la placa, ¿no? Esto fue a las 11 de la mañana de ayer. El dueño es el señor Jorge Plaza Robalino. El número de placa es GRE461, que fue robado en Sauces 9. Jorge es un querido amigo de mi barrio, de Guerrero Lenzuela y Portete. Nos conocemos hace 40 o 50 años. Es padre de un compañero de nosotros. Nuestro compañero Jorito. Aquí, Jorito, Jorito trabaja acá. DBTR. En el DBTR. Así que, por favor, las señoras de la policía, como siempre, ponerle atención al tema. Ahí está el número. Hay un número telefónico. La persona que conozca del paradero o que sepa algo respecto a este carro, GRE 461, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, señor. Sí, 461. Es un Hyundai. Es un Hyundai, ¿ya? Es un Hyundai, Un Hyundai Tucson. Y el número celular, Huguito, es importante darlo a conocer para que los amigos televidentes que conozcan algo, por favor, llamen. 0988880963. Repetimos, 0988880963. Pide a los policías usted que tiene... ¿Se lo robaron? En Sauces 9. Sauces 9. ¿Tiene la policía? Ya voy a hacer una llamada a un amigo de la policía a ver si nos ayuda con ese tema. Sí, insisto, por favor. Carro de Jorge Plaza, un queridísimo amigo desde la infancia. Bueno, él no ha crecido todavía, yo ya estoy grande. Ya está grandecito. Sí, quedó enanito mismo, claro. Dice, estudiaron en Cristóbal Colón. No, estudiaron con Cristóbal Colón. Sí, con Cristóbal Colón. No en el Cristóbal Colón, con Cristóbal Colón. 9 y 18, vamos a una pausa. Bueno, vamos una a la pausa. Y regresamos con más. Sigan con nosotros. Con la imagen. 9:24 de la mañana. Ya se viene noticias de la mañana, pero acá nosotros vamos con más información. Si me lo permite, mi querida productora. Pide permiso, pide permiso. Gracias. En Playas, un instituto tecnológico entregó un reconocimiento y una beca a la profesora Carolina Espinosa, cuya iniciativa de impartir clases presenciales a los alumnos que no tienen acceso a internet provocó la admiración de autoridades y ciudadanos. Nuestro compañero Jorge Escobar nos reporta. Bastó moler las calles de General Villamil por un compromiso impostergable con sus alumnos que estaban a la deriva de la educación en línea
para que lluevan ofrecimientos y concesiones. Una beca para que cursa una segunda carrera, por su experiencia, es educación inclusiva, que es una carrera con la cual buscamos atender a niños con necesidades especiales, de tal manera que usted la pueda aprovechar en cualquier modalidad que usted decida, sea presencial, sea online. Esto de todo cariño para usted. La profesora Carolina Espinosa no es la única favorecida. Su hijo mayor también podrá beneficiarse del ejemplo y abnegación de su madre y maestra. Muchísimas gracias. Gracias para todas las personas porque han ayudado también de una u otra manera a mis hijos. Y Juan sí se merece porque Juan es un buen estudiante. Enseñar es aprender dos veces. Una cuando enseñas y otra cuando recibes la información que dan los niños y aprendes todo de ambas maneras. Muy agradecido con mi familia por ayudarme. Hace dos semanas el vicepresidente Otto Sonnenholzner, el alcalde Dani Mitte y la empresa privada anunciaron la entrega de 32 tablets y la instalación del servicio para sus alumnos. Con esto me comprometo más a seguir trabajando como lo he hecho, a seguir trabajando más por lo que yo más quiero, que son los niños de playa. De hecho, hace poco una universidad de Guayaquil también le ofertó una beca. Su huella ha calado en todos los niveles y es inmune a los cálculos de 2021. Informó Jorge Escobar. O bien, excelente entonces el reconocimiento. Ella había manifestado que sí, que las placas son importantes y todo, pero él le entregó un tablet y ahora una beca, ¿no? Que se haga efectivo y como lo vimos ahí, muy pero muy bien para esta profesora. Está docente. Pero, ¿y se solucionó el problema de los niños? No, los niños no, pues. Entonces... O sea, en el caso de... ¿Qué? Le dieron 32 tablets. ¿Qué ayuda? 32 tablets. Ya, ¿y tienen conexión? Y ella pues le... ¿Las tablets tienen conexión? El asunto es que creo que falta es el internet. El problema es el internet. Entonces, pues... Por esa razón es que la profesora obviamente se sacrificó. Es como tener mamá pero muerta, para allá, pues. Para darle es como tener mamá pero muerta. Claro, pues. Es decir, me vas a dar las tablets, dámelas, pero ellas conectadas, pues. Es como tener mamá pero muerta. En este caso lo que se hizo fue pues premiar el valor de esa de la mujer señorita que está ayudó perfecto como profesora, pero, como maestra. ¿Cuál es el fondo del tema, el trabajo que ella se hizo reconocer? A ver, ¿cuál? Claro. La ayuda que le daban los niños daba, porque iba ella presencial en su bicicleta de porque punto ellos en punto no tenían acceso a internet. Ya, entonces, exacto. A mí me puedes regalar 100 tablets, pero si no tengo cómo conectarme, es como tener mamá pero muerta. Claro. ¿O no? Claro. Sí, entonces, es un problema serio ese. Sí, sí, el asunto es que tiene que... No me había percatado de ese pequeño gran problema. Es que es un gran detalle. Tiene las tablets, pero igual tienen que irse en bicicleta hasta buscar... A buscar, es como los niños que tienen que caminar como 3 horas para subirse a un árbol. ¿De qué me vale que me des 30, la solución 30, debe ser integral. 30 diplomas, 40 títulos y 20 becas? ¿De qué me vale? A ver, si el problema no es de ella, sino de los niños. Claro. Hugo, muchos profesores a mí me han contado que ellos lo que hacen es, obviamente, como no tienen acceso a internet, solo mandan mensajitos, mensajes de voz, y así hacen las tareas. Es súper complicado. Se suben a los árboles para pescar. Lo hemos visto, pues, lo hemos visto. Hugo, dame 100 títulos, 100 diplomas y 400 tablets. Insisto, si no tengo cómo conectarme con él, es como tener abuelita pero muerta o mamá pero muerta. No me había percatado ese gran problema, tío. De verdad que tiene razón. Lógico. De verdad ha venido lúcido. A ver, tenemos que algo tenemos. Tenemos otra información, un video. Videitos calientitos. A ver, vamos, productor. Pónganlo en la pantalla para que nuestros amigos televidentes puedan apreciar. Que ya la veo Ursulita dándose vuelta y vuelta. 9:28, a ver. Vea, ahí están, ya la aerovía. La aerovía están ya las pruebas. Qué bonito. Oye, ¿no? Oye. Ya mismo. Cheveruco, güey. Oye, nos vamos allá, nos vamos allá y nos montamos ahí. Vamos, oye. Vamos al otro lado, Durán. Qué bacán, loco, eso. Esto está es lindo, son ¿no? cosas que emocionan. ¿No? Ya, ciudad de primer mundo, maestro. Claro. Sí. Ciudad de primer mundo. Aunque hay tanto detractor que no le gusta verlo. ¿Qué país es este? Es Suecia. Es Suecia. Mira ahí, la noria. Eso es Londres, pues, tío. Ah, Londres también es parece por la noria, ¿no? Claro, la noria ahí. ¿Cómo nos hemos superado después de todo? Pero hay tanto contrera, tanto enfermo, tanto detractor. Que sin saber bien la situación, solo por odio personal, ya ven que eso está mal. No, claro, está mal. ¿Y por está qué mal. Hacen eso? ¿Por qué no hacen otra cosa? Sí, ¿por qué no hacen otra cosa? Vamos a molestar. Aquí no hay esto, que todavía sigue con el tema. Sí. Pero es que es el odio a la ciudad, el odio a quien lo hace, el odio a lo que hace lo de allá, el que hace lo de acá. Oiga. Si no haces, si eres incapaz y eres un tarrinero, porque algunos son tarrineros que andan buscando una tarrinita por ahí, quédate callado. Claro. No digas nada. Deja que otro haga.
Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Ya está Ursulita con el chat. Listo. Hasta ahora me dan nada de comer. Mañana. No me van a invitar, no, nunca, porque acá solo la manito. Isaac se come todo, Isaac. Gracias, sintonía.